Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de ajedrez desde cero. Si siempre habéis querido empezar a jugar a este maravilloso juego, pero no sabíais cómo hacerlo, o teníais un juego en casa, pero os daba miedo tocarlo porque no sabíais cómo funcionaba y os pensabais que era muy difícil, este es vuestro vídeo porque vais a aprender a jugar desde cero. Os lo voy a enseñar absolutamente todo, desde cómo se colocan las piezas, cómo se mueven, en qué consiste. Este tutorial va a ser el tutorial más completo de todos. Así que preparaos y empezamos viendo el tablero. Poneos cómodos. Vamos a quitar ahora estas maravillosas piezas de aquí, que son preciosas, la verdad, de mi tablero nuevo. Y primero nos vamos a centrar en el tablero. Como podéis ver, este tablero está dividido en cuadrados negros y blancos, y en total tenemos 64. Lo más importante es que nos tenemos que fijar que este tablero de ajedrez es cuadrado y está dividido en 8 filas y 8 columnas, como podéis ver. Estas filas y columnas tienen nombre. Y cuando estáis empezando no es lo más importante, pero no está de más enseñarlo. Para colocar el tablero de ajedrez, siempre, siempre, siempre recordad la casilla blanca abajo a la derecha. Si lo colocáis del revés, no podréis jugar una partida correctamente, ¿de acuerdo? Siempre, siempre, primera norma, la casilla blanca abajo a la derecha, ¿de acuerdo? El nombre de las filas es el siguiente. Esta columna de aquí se llama A, B, C, D, E, F, G y H. Y por su lado, las filas se llaman así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cada casilla tiene un nombre particular. Por ejemplo, esta casilla de aquí se llamaría A1 y esta casilla de aquí B1 y esta C2. ¿De acuerdo? Esto no es importante si lo que queréis es empezar a jugar, pero bueno, no está de más ya que en un futuro quizá os viene de maravilla para aprender a decir vuestras partidas y vuestras jugadas. ¿De acuerdo? Venga, empezaremos por las fichas. Empezaremos por esta de aquí que se llama torre, ¿de acuerdo? Esta ficha de aquí se llama torre y su función es ir en fila recta. Por lo tanto, esta torre podría hacer así y también podría hacer así, ¿de acuerdo? Una torre no puede saltar una ficha. No podemos saltar nuestra propia pieza, ¿vale? No pueden saltar las torres aquí, chocarían. Por ejemplo, si hay una ficha rival o una pieza rival en la misma fila, sí que la podríamos capturar. ¿De acuerdo? ¿Dónde se colocan estas torres? Pues las torres son las encargadas de ir a las esquinas. ¿De acuerdo? Os voy a colocar a vosotros las blancas, así lo veis mejor. Las torres van en la casilla A1, H1, A8 y H8. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente pieza. El caballito. ¿De acuerdo? El caballo quizás es la pieza que da más miedo al principio, porque es un poco difícil saber cómo se mueve. Pues creedme que no es tan difícil, os lo voy a explicar fácilmente. El caballo se mueve en una especie de L. Por ejemplo, dos casillas para un lado y uno para el otro. Dos casillas para un lado y uno para el otro. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una L. Por ejemplo, os lo voy a marcar aquí con unos peones. ¿Dónde podría ir este caballo? Pues podría ir aquí, podría ir aquí, haciendo esta L podría venir hasta aquí. ¿Veis? Podría tener todas estas posibles salidas del caballo. ¿Lo veis? Por aquí y por último, por aquí. Estos serían todos los movimientos que podría hacer un caballo. Formas de L, ¿de acuerdo? Este caballo sí puede saltar piezas. Es decir, si tenemos un caballo por aquí y tenemos tres peones por aquí, este caballo sí que podría saltar haciendo una L. De hecho, es la única pieza en todo el ajedrez que puede saltar a otras piezas, ¿de acuerdo? ¿Dónde se colocan los caballos? Os preguntaréis. Pues los caballos son los segundos al lado de las torres, ¿de acuerdo? Y se colocan en estas casillas. B1, G1, B8 y G8, ¿de acuerdo? De momento el tablero quedaría así colocado. Las torres en las esquinas y los caballos que le siguen. Vamos ahora con la siguiente pieza del ajedrez,
que es el alfil. El alfil se mueve en diagonal. Si este alfil está en una casilla negra, solo podrá ir por las casillas negras, ya que las diagonales solo van por casillas negras. ¿De acuerdo? Este sería el movimiento del alfil. ¿Puede saltar alguna pieza? Como hemos dicho, no. Solo el caballo puede saltar piezas. Es decir, aquí solo podría ir desde esta casilla hasta esta. Y desde esta casilla hasta esta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nos encontramos un peón por aquí o cualquier otra ficha, la podríamos capturar. ¿Dónde se colocan estos alfiles? Pues se colocan a continuación. En la casilla C1, en la casilla F1, en la casilla C8 y en la casilla F8. ¿De acuerdo? Y visto con las otras piezas, quedarían así. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a la dama. La pieza más poderosa del ajedrez. La dama se considera muy poderosa porque es la combinación de una torre y un alfil. Si habíamos dicho que la torre podía ir recto y el alfil en diagonal, la dama puede hacer lo mismo que el alfil, lo mismo que la torre. Puede ir, si quiere, recto y si quiere, en diagonal. No puede moverse en L como el caballo, eso no. Pero sí que puede hacer filas rectas y diagonales, ¿de acuerdo? Por eso es tan poderosa, porque es el movimiento de la torre y del alfil juntos, ¿de acuerdo? ¿Dónde se coloca la dama si nos quedan dos casillas aquí en el centro? ¿Dónde la vamos a colocar? Pues fijaos, si la dama, hay un truco, que si la dama es de color blanco, irá en la casilla blanca. Por lo tanto, si la dama es de color negro, irá en la casilla negra, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el rey ahora por el final y vamos a explicar cómo se mueven los peones, porque tienen lo suyo también. Los peones se colocan así, protegiendo a todas nuestras otras piezas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mueve el peón? Fácil. Cuando todavía no hemos movido el peón de nuestro lugar de inicio, el peón tiene dos opciones. O avanzar una casilla, o, por ejemplo, avanzar dos casillas. Estas serían las dos opciones que tiene el peón. Estas dos opciones solo las tiene, recordad, cuando todavía no se han movido de su lugar inicial. Una vez este peón ya se ha movido del lugar inicial, su único movimiento es avanzar de uno en uno. ¿De acuerdo? Esta pieza, el peón, es la única que captura a otras piezas de una forma diferente a la que se mueve. Por ejemplo, si tiene un peón justo al frente, otra pieza diría, vale, el peón se mueve recto, entonces capturamos este peón. No, el peón solo captura cuando tiene una pieza en diagonal, pero solo en una casilla de diferencia. Por ejemplo, aquí está demasiado lejos. Aquí la podría capturar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a este peón no se le podría capturar, a este alfil sí, y a esta torre sí, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, el peón, cuando todavía no se ha movido, puede avanzar una casilla, o si quiere, puede avanzar dos. A partir de aquí, solo podrá avanzar una. Y para comer, tendrá que hacerlo en diagonal, ya que recto chocaría y no podría avanzar. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a terminar entonces con el rey. La última pieza que nos falta por enseñar. Y además, la más importante de todas, ya que es la pieza a la que se le hace el jaque mate. Y entonces ganaríamos la partida. Ahora os voy a enseñar qué es el jaque mate. Primero os voy a enseñar cómo se mueve el rey. El rey solo se puede mover de una casilla en una casilla. Da igual si es diagonal, recto, para arriba, para abajo, pero de una en una. ¿De acuerdo? Y es la pieza más valuosa y la que tendremos que proteger durante toda la partida. Como os digo, si os hacen un jaque mate, habréis perdido la partida. Por ejemplo, os voy a enseñar un jaque mate. Estas dos torres, ya sabemos que se mueven en fila recta, avanzaríamos esta torre por aquí, y como estamos atacando a su rey, esto sería un jaque. ¿De acuerdo? Este sería un jaque. Pero además, como el rey no puede ir a ningún sitio, porque aquí está protegido por la torre. Aquí también está protegido por la torre. Y en la fila de arriba igual. Aquí está protegido por la torre, aquí también y aquí también. Por lo tanto, sería un jaque mate y el negro ganaría la partida. ¿De acuerdo? Un ejemplo de jaque. Pues, por ejemplo, tenemos un alfil por aquí
y hacemos esta jugadita de aquí, como el alfil va en diagonal y está apuntando el rey, sería jaque. Cuando nos hacen jaque, obligatoriamente tenemos que mover el rey para no perder la partida. O, si tenemos una pieza que podemos poner entre medio para parar el jaque, también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Un jaque simplemente te hará que muevas el rey, pero no has perdido la partida, ya que no es jaque mate, tienes escapatoria. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar las piezas de manera correcta. Empezaremos, como hemos dicho, por las torres, que van a las esquinas, ¿de acuerdo? Colocaremos las torres. Le siguen los caballos, recordad, la única pieza que es capaz de saltar sus otras propias piezas. Le seguirían los alfiles, que se mueven, como ya sabéis, en diagonal. Y ahora nos falta el rey y la dama. El rey, vamos a empezar por la dama, que se coloca en el mismo color de la dama que tenemos. Por ejemplo, si es una dama blanca, se coloca en la casilla blanca. Si es una dama negra, se coloca en la casilla negra, ¿de acuerdo? El rey irá a su lado en la casilla que quede, en su color opuesto. Y los peones nos servirán de cobertura para proteger todas estas piezas, ¿de acuerdo? Se colocarán en la fila 2 y en la fila 7, como hemos dicho, ¿de acuerdo? Ahora, una vez ya sabéis mover las piezas, os voy a enseñar lo que tenéis que hacer para empezar una partida, o cuáles son mis consejos, ahora que ya sabéis jugar, para que no hagáis jugadas más bien flojillas y consigáis hacer jugadas fuertes para ganar la partida. Para ganar a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro hermano, a vuestra novia, a vuestro novio, a quien sea. ¿De acuerdo? Para empezar, si queréis sacar vuestras piezas, tenéis que mover algún peón. Si no, la única pieza que podría salir es el caballo. ¿De acuerdo? ¿Qué os recomiendo yo y qué se supone que es lo mejor en ajedrez? Pues ocupar este centro, que son las cuatro casillas del medio, donde va a haber la mayoría de la guerra en la partida. Luchar por el centro es importante. Entonces, os recomiendo que empecéis haciendo un movimiento doble con este peón o con este, ¿de acuerdo? Esta jugada se la llamaría E4 y esta D4, por la casilla que hemos dicho antes. Vamos a imaginar que jugamos E4. ¿Qué es importante al empezar? Desarrollar la dama, desarrollar los caballos, desarrollar las torres, el rey. Pues fijaos, el rey no, ¿de acuerdo? El rey lo tenemos que proteger y ahora os voy a enseñar una técnica para protegerlo. Pero primero de todo, lo que tenemos que hacer al empezar una partida es conseguir colocar nuestros alfiles y nuestros caballos, a los que se les llaman piezas menores, en una buena posición, ¿de acuerdo? Ni damas, ni torres, ni rey. Alfiles y caballos, por ejemplo. Este caballo podría ir a tres sitios, si utilizamos la L que os he dicho, ¿no? A estos tres de aquí. ¿Cuál creéis que sería el mejor? Pues evidentemente, este de aquí. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque apoya el centro, eso para empezar. Y segundo, porque puede ir a muchísimas más casillas. Puede ir a esta de aquí, a esta de aquí, a esta de aquí. ¿Qué pasaría si lo hubiésemos desarrollado por esta casilla de aquí, que se llama H3? Que solo podría ir a estas dos casillas. Entonces, nuestro caballo perdería fuerza. Lo mejor será, entonces, desarrollarlo hacia el centro. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Sacaríamos nuestro alfil en una casilla más o menos centrada, que ocupe también el centro. Hay múltiples maneras. Por ejemplo, no lo sacaríamos aquí, ya que si no, este alfil quedará atrapado. Lo sacaríamos mejor aquí. Luego avanzaríamos este, por ejemplo, y sacaríamos este alfil de aquí. Hay miles de maneras de salir en el ajedrez. Y nunca vais a jugar dos partidas iguales. Eso que os quede claro. Hay infinitas opciones y es prácticamente imposible repetir una partida de ajedrez. Yo llevo 15 años jugando profesionalmente a este juego y nunca, 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 nunca en la vida he repetido una partida. Ni probablemente lo vaya a hacer. Ahora bien, una vez habéis sacado vuestros alfiles y vuestros caballos, os voy a enseñar una técnica que se llama enroque para proteger a vuestro rey. ¿De qué trata esta técnica? Pues muy sencillo. Cuando todavía no habéis movido ni el rey ni la torre, importante, no se pueden haber movido, y no haya piezas en medio de entre ellos dos, se puede realizar el enroque.
¿En qué consiste el enroque?, me preguntaréis. Pues muy sencillo. Cogeremos el rey y lo moveremos dos casillas hacia la torre y la torre saltará al otro lado del rey. De esta manera quedará el rey bien protegido. Sí, sí, haréis los dos movimientos en la misma jugada, ¿de acuerdo? Aunque en el ajedrez es un turno el blanco, un turno el negro, un turno el blanco, un turno el negro. Haciéndolo así, cuando hagáis el enroque, está permitido mover estas dos piezas a la vez. Una cosa que no os he dicho nunca todavía. En el ajedrez siempre empiezan moviendo las piezas blancas. Eso es así. Nunca pueden empezar moviendo las piezas negras. Siempre, siempre, siempre mueve las piezas blancas. Entonces, si quieres empezar, le dices a tu padre o a tu amigo que tú quieres empezar con las piezas blancas. Porque así empiezas. Aunque no hay más posibilidades de ganar si empiezas con las piezas blancas que si empiezas con las piezas negras, ya que las piezas son las mismas. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería el enroque. Importantísimo. Importantísimo realizar el enroque para poner bajo seguridad a tu rey, ya que en el centro estaría bastante más desprotegido y se le podría atacar con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Repetimos otra vez cómo se hace el enroque. No hay piezas en medio y no se ha movido ni el rey ni la torre, entonces cogeremos el rey y haremos 1, 2 y la torre saltará al otro lado. Me preguntaréis, ¿y por el otro lado se puede hacer el enroque? Pues sí, cuando esta dama se haya movido también y no existan piezas entre el rey y la otra torre, ni el alfil, ni el caballo, ni la dama, y ni el rey ni la torre se hayan movido también, haremos lo mismo por el otro lado si queremos. Aquí podríamos escoger cómo se hace el enroque largo, que se le llama. Enroque corto y enroque largo. El enroque largo sería lo mismo. Cogeríamos el rey y haríamos 1 y 2, y la torre saltaría al otro lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a este sería el enroque corto y este sería el enroque largo. ¿Sí? De acuerdo. Yo voy a hacer, por ejemplo, aquí el enroque corto. Y este sería un desarrollo muy bueno de piezas que podríamos realizar para empezar la partida. Lo siguiente sería, al igual, colocar las torres aquí en el centro. ¿De acuerdo? ¿Cómo se daría esto en una partida? Por ejemplo, vamos a mirar. Las blancas siempre empiezan, hemos dicho, ¿no? Entonces, empezaríamos con una jugada, por ejemplo, esta de aquí, E4. ¿Qué podrían responder las negras, por ejemplo? Pues una jugada muy lógica serían ellos también hacer E5, ¿verdad? Para hacer los mismos planes que queremos hacer nosotros. Sacar nuestro alfil, sacar nuestras piezas menores, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cuál jugada se podría considerar muy fuerte? Pues sacar nuestro caballito de aquí, como habíamos dicho, ¿no? Sacar nuestros alfiles y nuestros caballos. Además, sacando este caballo de aquí, estamos atacando este peón del negro. Si, por ejemplo, juega una jugada como este peón de aquí y no atiende a la amenaza, es muy importante atender a las amenazas del rival. ¿Por qué ha movido este caballo aquí? Porque nos está atacando el peón, ¿de acuerdo? Si no lo defendemos, nos lo podrán capturar y ya tendrán material de ventaja. Es un peón, no es mucho, pero ya es material de ventaja, ¿de acuerdo? ¿Cómo podrían seguir las negras? Pues lo podrían defender con otro peón, ya sabéis que los peones comen en diagonal, entonces si nos comieran este peón, lo podríamos comer así en diagonal, ¿de acuerdo? Lo podríamos defender también con este caballo de aquí, los caballos mueven en L, entonces si nos matan este peón, podríamos capturar también este caballo, ¿sí? Podríamos defenderlo de múltiples maneras, también con este peón, también con este alfil, también con la dama, ya sea aquí, ¿de acuerdo? Aquí no, porque nos la matarían y perderíamos la dama, la pieza más importante de todas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la mejor opción? Pues, por ejemplo, esta no sería mala opción, lo que pasa que a mí no me gusta porque me encierro el alfil y no puede salir. Esta me pasa lo mismo, además, sacar la dama al principio no es bueno, ¿de acuerdo? La que más me gusta entonces es colocar mi caballito por aquí y a la vez que desarrollo mi caballo, no entorpezco mi alfil ni entorpezco nada y defiendo el peón. Las blancas podrían seguir, por ejemplo, desarrollando, como habíamos dicho, su alfil, sus piezas menores, importante, y ahora, aparte de que ha desarrollado dos de sus piezas menores y está ocupando bien el centro, ha dado la posibilidad de que a la siguiente jugada se pueda enrocar. ¿Qué podríamos hacer aquí con las negras? Por ejemplo, sacar nuestro otro caballo y atentos, porque aquí estamos amenazando al peón. El blanco tiene que tender a la amenaza.
Tenemos que preocuparnos, por ejemplo, aquí, cuando el blanco ha jugado esta. ¿Qué ataca este alfil? ¿Nos ataca este punto? ¿Nos preocupa? No, porque está defendido por el rey, ¿de acuerdo? Entonces hacemos otra jugada, como por ejemplo esta, atacando su peón, y el blanco evidentemente se tendrá que preocupar de la amenaza defendiéndolo, ya sea con el caballo, ya sea con el peón. En este caso, imaginamos que lo defiende con el caballo. Las blancas también desarrollan su alfil, por ejemplo, las negras, perdón, desarrollan su alfil, por ejemplo, aquí. Aquí no, porque chocaría este peón y le costaría salir de su alfil. Aquí, aquí, aquí. Vamos a poner que ataca aquí, atacando el caballo que está defendiendo el peón. Atentos, porque esto ya es un poquito más complicado. Si yo te ataco este peón y tú me lo defiendes con este caballo, entonces yo te quiero eliminar este caballo para que ya no esté defendido el peón y entonces gane un peón. Por ejemplo, si las blancas no tienden a la amenaza y se enrocan, nosotros seguiríamos capturando este caballo defensor del peón y cuando nos lo maten, en diagonal, ya sabéis, capturaríamos este peón de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, las blancas tienen que tender a la amenaza. Sí, cuando jugamos este aquí, nos está atacando la pieza defensora del peón previamente atacado, entonces lo tenemos que sobreproteger, ¿de acuerdo? Lo defenderemos con otra pieza. Por ejemplo, jugaremos este peón a la casilla de 3, ya que está defendiendo. Ahora, si nos matasen este caballo, lo mataríamos con este peón, y este peón seguiría protegido, ¿de acuerdo? ¿Qué le pasa a este caballo ahora? No se puede mover. ¿Por qué? Porque si se mueve, tiene el rey detrás. A esto se le llama en ajedrez una clavada, ¿de acuerdo? Este caballo no se puede mover, ya que tiene el rey detrás. Para poderse mover, tendría que obstaculizar este paso o enrocar. ¿Qué podríamos hacer? Un enroque aquí y nos salvaríamos de la clavada, ¿de acuerdo? El negro podría hacer lo propio y esto sería una partida de ajedrez. El blanco podría ir sacando su alfil por aquí, las negras podrían avanzar este peón, el negro podría sacar un poquito su dama, el negro podría sacar también su alfil, conectar sus torres, ir moviendo sus piezas para que concorden de una manera correcta, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que hayáis aprendido a jugar el ajedrez. Cualquier duda que tengáis, lo podéis dejar en los comentarios. Y a partir de ahora ya no tenéis excusa para coger ese tablero viejo que teníais en casa sin utilizar porque no sabíais ni cómo se colocaban las fichas, o las piezas, mejor dicho, y empezar a sacarle fruto a este precioso juego que se llama ajedrez y que tantas alegrías me ha dado a mí durante tantos años. Uno de los juegos más laureados de la historia. Espero que os haya encantado el vídeo, suscribíos para no perderos ningún vídeo de ajedrez y dejadme un pedazo de like a este vídeo. ¡Un saludo, chicos! ¡Hasta la próxima!